Evangelio de nuestro Señor Jesucristo según San Juan. A la hora de pasar de este mundo al Padre, Jesús dijo a sus discípulos: Yo soy la vid verdadera, y mi Padre es el viñador. Él corta todos mis sarmientos que no da fruto. Al que da fruto lo poda para que dé más todavía. Ustedes ya están limpios por la palabra que yo les anuncié. Permanezcan en mí, como yo permanezco en ustedes. Así como el sarmiento no puede dar fruto si no permanece en la vid, tampoco ustedes si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí, yo en él, da mucho fruto, porque separados de mí nada pueden hacer. Pero el que no permanece en mí es como el sarmiento que se tira y se seca, después se recoge, se arroja al fuego y arde. Si ustedes permanecen en mí, mis palabras permanecen en ustedes, pidan lo que quieran y lo obtendrán. La gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Palabra del Señor. Tomen asiento, queridos hermanos. Hoy estamos celebrando esta memoria obligatoria de Santa Teresa de Ávila, llamada también dentro de la Iglesia Teresa la Grande. Y esto es muy importante, ¿verdad?, de recordar y sobre todo celebrar por el testimonio de vida. Una mujer del año 1500 que también, con todo ese contexto histórico en que se encontraba Santa Teresa de Ávila, es capaz de refundar, así se dice, ¿verdad?, refundar nuevamente la renovación espiritual y la renovación sobre todo dentro de los Carmelos. Imagínense, dentro de los Carmelos y en aquel tiempo, lo difícil que sería, ¿verdad? Hoy mismo para nosotros no es fácil, decimos que tenemos tantas posibilidades a través de los medios de comunicación, tenemos tantas posibilidades de transmitir y de hacer llegar el mensaje que necesitamos siempre, una renovación espiritual. Es por eso que hoy también, entonces, al celebrar a Santa Teresa de Ávila, la Grande, entonces es importante que nosotros miremos este carisma, esta gracia que Dios le ha dado. Toda la cantidad de conventos que ella de nuevo ha abierto con ese espíritu. En aquel tiempo que era difícil incluso salir del convento, mucho más cerrado todavía de lo que puede ser una vida de monasterio. Entonces, ¿qué es lo que mueve verdaderamente a los santos y en este caso a Santa Teresa de Ávila, como nosotros estamos hoy mirando y reflexionando? Y la palabra de Dios nos lo muestra, ¿verdad? Este capítulo 15 del 1 al 8 de San Juan nos está hablando de la vid verdadera. Y el Señor se presenta así: Yo soy esa verdadera vid. Y después nos va dando indicaciones. Por otra parte, el que cuida nuestro corazón, nuestra vida, el que nos da las propuestas todos los días, ¿quién es? Es Dios mismo, ¿verdad? Entonces mi Padre es el viñador, el que cuida, el que continuamente a través de su palabra llega hasta nosotros. Así como evidentemente ha llegado también al corazón de Santa Teresa de Ávila. Va después dándonos algunas indicaciones que son importantes y que tal vez a nosotros nos cuesta mucho también aceptar. El hecho de que el Padre, es decir, Dios, a través de su palabra, a través de su mensaje, ¿qué es lo que hace? Dice que va cortando los sarmientos para que den fruto. Cortando, podar. Tantas cosas que nosotros necesitamos podar en nuestra vida. Tantas cosas que nos atraen, pero que sin embargo lo único que hace es chuparnos mucho la savia, chuparnos mucho el tiempo,
Nos vamos detrás de cosas superficiales. Entonces, el Padre nos va indicando, hay que podar, hay que sacar. No se queden con las cosas superficiales, sino que busquen lo esencial y lo fundamental. Aliméntense entonces de esa verdadera savia, que es entonces el mismo Dios que nos habla a través de su palabra, nos habla siempre a través de su cuerpo y de su sangre, nos va alimentando. Y entonces dice, al fruto y a la planta lo poda para que dé más todavía. No tenemos que contentarnos simplemente con decir, si allí bautizamos, yo ya estoy en el camino de Dios, ya todo va tranquilo en mi vida, etcétera, sino que siempre en el corazón del hombre. Porque es esto lo que también sucedió en la vida de Santa Teresa, ¿verdad? Ella estaba en el convento y ella podría haber dicho tranquilamente, yo ya estoy aquí adentro, yo aquí ya tengo mi tiempo ante el Señor, yo aquí ya tengo mis actividades, ya sé cómo me estoy santificando dentro del monasterio. Sin embargo, la presencia de Dios en el corazón, que nos habla todos los días, nos muestra y nos dice, no, siempre hay algo más que podemos hacer. Entonces tenemos que, por eso, renovarnos continuamente, dejarnos tocar por esa gracia del Señor. Y así entonces el Señor insiste y nos dice, permanezcan por favor en mí, estén unidos siempre a la rama principal. Los sarmientos van saliendo en la medida en que nosotros estamos unidos al tronco principal. Permanezcan en la vid, permanezcan en mí. Si ustedes permanecen, evidentemente que el que permanece en mí y yo en él da mucho fruto. Y queridos hermanos, en nuestra iglesia, en nuestra sociedad, necesitamos ciertamente un renovarnos nuevamente. Necesitamos más fuerza entonces espiritual. Necesitamos, así como Santa Teresa fue capaz de responder a ese llamado del Señor en su tiempo, que también nosotros hoy podamos darnos cuenta, dejarnos tocar por el Señor, permanecer entonces unidos y no estar separados, dice el Señor, porque separados de mí nada ustedes pueden hacer. Ahora, el que no permanece en mí es como ese sarmiento que se tira y se seca. Después se recoge y se arroja al fuego y arde. Y termina la palabra del Señor hoy a través de este Evangelio de San Juan, que nos llama siempre a esta renovación, mirando la vida de Santa Teresa, porque estas son las lecturas propias dedicadas a esta santa y que nos hace entonces pensar, quiere decir que Santa Teresa, si fue capaz de renovar a la iglesia desde este carisma carmelitano, si fue capaz de darle nueva savia, nueva vida a la iglesia, a la sociedad en realidad, entonces también nosotros, dice, la gloria de mi Padre consiste en que ustedes den fruto abundante y así sean mis discípulos. Esto es lo que nos propone el carisma de Santa Teresa y esto es lo que nos propone ciertamente el Señor, que permanezcamos siempre unidos, que nos sintamos fortalecidos por su gracia y que podamos dar entonces mucho fruto. Que así sea.